careo no tiene mucho, unos 3 días, pero desafortunadamente no asistió una de las personas, por lo mismo de que el juzgado no mandó a citar a la persona que iba, con la que se iba a tener el careo. Oye, pero entonces otro retraso que tenemos ahí por parte del juzgado, que en este caso es el que desde hace año y medio que está encerrado mi papá, pues no hemos tenido mucho avance en su caso. De igual forma, pues lo que exigimos es su libertad y que el gobernador nos atienda directamente para tratar este tema y no haga unas mesas de diálogo en las cuales solamente nos dan larga. En junio del 2022 se han tenido las mesas de diálogo, pero por parte de nosotros no hemos avanzado nada. Se le acusa de triple homicidio y una tentativa de homicidio. Por eso es que lo encerraron, nada más que hay dos personas que nada más declararon en su contra, que estos son personas pagadas por la familia Celestino Rosas. Exacto, él estuvo trabajando desde aquí de Tehuacán, es de mantenimiento en una escuela. El día que ocurrieron los hechos de esa carpeta, él estaba aquí laborando. Dicen que era a las 12 del mediodía cuando él sale de trabajar hasta las 3 de la tarde. Le pedimos ayuda directamente a nuestro gobernador, Sergio Salomón Céspedes. Gobernador, no se olvide de nosotros. Coyoacán, ¿cree en usted? Hoy, 28 de enero del 2023, los familiares indígenas hermanos del pueblo de Coyoacán marchamos, nos unimos por la misma causa, la libertad de Gonzalo Martínez. Hemos caminado en diálogo, en mesas de trabajo, sin tener ningún avance, por la libertad de nuestro hermano indígena preso por la fabricación de delitos, por la familia Celestino Rosas y sus aliados políticos. Una vez más, la clara negatividad del gobierno del estado a sentarse a dar solución al problema de Coyoacán.